me voy a trabajar. Ah, está. Prenda, pezuñento. Mamá, no te olvides de la plata. Ah, sí, es verdad. ¿No te olvidas algo, Lucho? Ay, sí, reinita, me olvidaba. Ay, no, no me refería a eso. Tú sí, con yo tenemos que ponernos para el ranch ese. ¿A ti te invitó? ¿Tú misma? ¿Qué pasa? Ah, ya suelta nomás. ¡Pisón, pisón! Oye, con usted no es ya. Pero, reinita, todavía no es quincena. Oye, ¿tú crees que yo no sé qué tienes tu guardadito? Ya, ya, saca, saca. A ver, ¿qué es? Ya, dame todo nomás, dame todo, dame todo. Ya, para tu pasada. Ya, 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 anda, apúrate, apúrate, que llegas tarde. Rosa. ¿Qué es eso, verdad? Está ahorrando. Ah, ya. ¿Qué me miran? ¿Quieres que le regale una fotografía a mí a Calata? Ay, ay. No insista, Joel. No le puedo hacer esto a tu hermana. Pero vieja, la Grey no se va a enterar. Yo prometo no decir nada. Ay, niño. Mi boca será una tumba. Gracias. ¿Cuándo no la Charo haciéndose de rogar? Ay, tú no te comas ese pellejito. Igual nos vamos a divertir. Por favor, no me presionen más. No voy a ir. Punto. Charo, ahí más está mal. La Tere se lo comió todo. ¡Por Dios! La Charo con un dilema existencial y tú con comentarios fuera de lugar. Sí, la olla y uno más, Tito. ¡Buena voz! ¡Anda, sírveme a mí también! Dejemos que la Charo siga pensando las cosas. Teresa, no tengo nada que decidir. Ya está decidido. No voy a ese ranch. Punto final. ¡Oye, manja! ¿Qué? Eso sí es amor, ¿eh? Mira, chequea, chequea. Vieja, por favor, tienes que ir al ranch. No, Joel, entiende, no voy a ir a la casa de esa chica que le ha hecho tanto daño a tu hermana. Pero vieja, Cayetana ha cambiado. ¿Acaso con todo lo que ha hecho no lo ha demostrado? ¿Cómo? ¿Trayéndonos un desayuno? ¿Invitándonos a su mansión? Esa no es ninguna demostración. No, no, vieja, Cayetana me trata muy bien. Ella me ha devuelto la sonrisa. Por ella soy feliz. ¿Acaso no te da gusto, sí, verme contento? ¿Eh? No, hijo, no me da gusto. Vieja, me da miedo. Vieja, no me digas que tú también eres paranoico igual que la Grace, oye, que piensan que no sé, que todo esto es parte de un plan, oye, dejen de ver novelas, por Dios. Mira, hijito, yo sé que no voy a poder evitar que sigas viéndote con esa muchacha, pero de ahí a que me pidas que vaya a su casa y aplauda tu relación. Vieja, si tanto desconfías, ¿no crees que es mejor que vayas al ranch? ¿Eh? ¿Así te das cuenta que ella ha cambiado? Vieja, te guste o no, Cayetana es mi enamorada. Y yo creo que lo mejor es que vayas con todos nosotros al ranch. No sé si te das cuenta de que Cayetana es la chica apropiada para mí. ¿Eh? ¿Qué voy a hacer cuando me pregunten por ti? ¿Eh? Tú eres importante para mí. Eres mi vieja. Por favor, tienes que ir. ¿Eh? Está bien, Joel. Está bien, lo voy a hacer solo por ti. Pero, ay, Dios, es que si Grace entera me va a quitar el habla por el resto de su vida, hijo. Ay, pero no se tiene que enterar si ya está lejos. Ahora, si veo algo extraño, yo no me voy a quedar callada. No te preocupes, hija. No te vas a arrepentir. Vas a ver que Cayetana es una buena chica. ¡Charo! ¡Teléfono! ¿Quién, Tere? La Grace. Ay, Dios. Ay, Dios. Tú tranquila, mi amor. Tú tranquila. Imagínate, yo soy tu mamá y siempre voy a estar de tu lado, mi Grace. Sí, no te preocupes. Ya, mijita, sigue pasándola bonito, ¿sí? Salúdame a Nicolás y a la bebita. Un besito. Te quiero. Chao. Soy de lo peor. No te digo, Charo. Mentiste muy bien. Vieja, no te sientas mal. Tú hiciste lo correcto, ¿eh? La pichón no entendería, así que ¿para qué la vas a angustiar? En eso tiene razón el Joel. Pero qué clase de madre soy. No, 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 no. Yo creo que lo mejor es que no vaya, Joel. Si mi hija se entera, no va a querer hablarme el resto de su vida. Oh, vieja, no te vas a echar para atrás, pe. Tú ya quedaste conmigo. Mira, Charo. Es verdad que yo también pienso que esta chica no se ha portado bien con nosotros, ¿ya? Pero yo creo que todos los seres humanos nos merecemos una segunda oportunidad. ¿Me entiendes? Hazlo por el Joel. Él necesita de nosotros obra. Bueno, está bien. Voy a hacerlo solo por ti, mijo. Pero eso sí,
cumplo y me voy. ¡Yo también! ¡Solo como y me voy! Digo, solo me presento y voy. Ay, ay, pero ¿qué van a dar de comida, en el rancho? No sé, un rancho, huevo ranchero, no sé. ¡Ay, qué tonta! ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Claro, si es un rancho, van a haber huevos rancheros. ¿Y qué más, ah? No sé, gallinita grande. ¡Sí! Sí, buenas. Buenas tardes. ¿Esta es la casa del señor Bruno Picasso? Sí. Esto es para él. Ah. Ay, gracias. Y una firmita, por favor. Ah. Ahí está. ¿Listo? Gracias. Monse Juanita. ¡Ay, esto es para usted! Le acaba de llegar. ¡Ay, permiso! Oye, ¿por qué te vas tan rápido? Oye, ve. ¿Y esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué dice acá? Porque eres como el vino. Mientras más pasa el tiempo, más bueno te pones. Tu amor secreto. ¿Quién es mi amor secreto? ¿Será posible? ¡Me correspondió!